Me encanta hacer el amor contigo. Y a mí ni se diga. Te deseo tanto. Yo no veo la hora de casarme con esa otra y deshacerme de esa ciega para que... Ahora, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. ¿Dónde estás? Ay, qué bueno sentirte. Es que quería decirte que muchas gracias por estar conmigo en esta etapa de mi vida. Eres muy importante para mí. Tú eres como una hija para mí. Sí, ¿lo sí sabes? Sí, sí, yo sé como una hija para ti. Por cierto, ¿sabes dónde está mi prometido? No, no lo he visto. Seguramente se está cambiando. Debe estar muy nervioso por el día de la boda. Ah, te queda muy lindo ese vestido negro. ¿Y cómo sabes que llevo un vestido negro? Porque me dijiste que te ibas a poner el vestido que te dio mi papá y pues es negro, entonces por eso. Ah, sí, seguramente sí. Ay, sí. Hola, mi amorcito. Mi amorcito, tú no puedes estar aquí, eso es de mal agüero ver a la novia antes de la boda. Ay, mi amor, tú sabes que yo en esos agüeros y en esas cosas no creo, deja la bobada. Ah, bueno, mi amor. Y bueno, ya que están los dos aquí, quiero agradecerles porque son alguien muy importante en mi vida y me dan todo lo que yo necesito, paz y tranquilidad. Claro, mi amor, tú sabes que nada, tú también para nosotros eres súper especial y pues todos estamos muy felices pues por la boda, claro que sí. Tú siempre puedes contar conmigo, soy como tu mamá, ¿no? Ay, qué bueno, entonces tú me ayudas a aplicarme el labial. Ay, pero ¿cómo así? Debes aprender a hacerlo tú misma. Ah, bueno, entonces, si quieres se adelantan, yo ya voy a terminar de hacer unos retoques. Bueno, mi amor, ya nos vemos, ¿sí? Bueno, mi amor, te amo. Te amo. Están viendo la cara de bobo, unos malditos. Pero ya van a ver. Esta sorpresa les va a caer como anillo al dedo. Ay, Paula ya me debe estar escribiendo. Mi teléfono. Mi amor, pero qué guapo estás y qué rico estás también. Tú también estás muy hermosa. Sí, te parece. Solo para ti. Total. Pero sabes que yo la verdad no tengo nada de ganas de casarme. Yo quiero que nos escapemos los dos ya solitos. Cálmate, cálmate. ¿Cómo que nos escapemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que tú te cases con esa mocosa y después nos vamos a quedar. Sí, yo sé, pero es que ya, yo estoy desesperado. Yo te quiero para mí. Habla pasito, que nos puede escuchar. ¿Aura? ¿Sí? Aquí estoy. Ay, qué bueno que te encuentre. ¿Sabes si mi prometido está por acá también? No, por acá no está. Ay, qué raro, es que sentí el perfume de él y pensé que estaba contigo. Seguro quedó impregnado por todos lados. Me imagino, como mantiene por toda la casa. Sí, por supuesto. Ah, bueno, ¿y tú sabes si ya está todo listo abajo? Sí, ya está todo listo para la ceremonia, vamos. Mira que se me olvidó el ramo. Si quieres te adelantas tú, yo ya voy, ¿sí? Dale. Maldito. Amiga. Amiga, estás hermosa. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo te sientes? Fuerte. Sí, estoy lista. Listo, vamos. Ven, mi amorcito, por aquí. Ahí. ¿Aquí estoy bien, sí? Sí, ahí. Ay. Eso, cuidado. Gracias, mi amor. Y bien, estando todos reunidos ya, vamos a dar inicio a esta ceremonia. Señor notario, pero yo antes quiero decir unas palabras, ¿sí? Sí, claro. Oye, ¿qué está pasando? No sé.
¿Estos malditos qué están haciendo? Ya van a ver. Ay, contesta. ¿Aló? Ana. Ay, amiga. Amiga, necesito contarte algo súper urgente. No, espera, espera. Es que estoy viendo a tu madrastra con tu novio. Sí, te lo juro. O sea, están acá, se están besando, se están abrazando. ¡Y qué asco! No, no, no. Veámonos, sí, por favor. Veámonos. Sí, amiga. Lo siento mucho. Bueno. Es que ya no me voy a casar. Es que tú me estás viendo. ¿Tú puedes ver? No. Okay. No, sigo ciega. ¿O qué crees, Joe? Ven, mi amor. Si tú... De verdad, tú... ¿Qué está pasando acá? ¿Tú puedes ver en serio? Pues, ¿cómo les parece que sí? Y vi todo lo que me hicieron. Cómo se burlaron de mí en mi propia cara. Ustedes son unos cínicos, unos descarados. Mi amor, mira. Hija, ¿por qué estás diciendo esto, hija? Hija, usted a mí no me diga hija, porque usted nunca va a ser mi mamá. Y usted es una descarada, la detesto. Ojalá mi papá nunca la hubiera conocido. Mi amor, espera, tranquila. Mi amor, todo tiene una explicación, por favor. Usted se dio a mí como su amor. Porque usted solamente quiso jugar conmigo. Mentiste todo este tiempo. Les mentí, descarada. Les mentí, yo soy la descarada. ¿Creer eso? Quiero que se larguen ya de aquí. No me los aguanto, les voy a coger a golpes si no se largan. Mi amorcito, pero... ¿Puedes echar? Estamos a un paso de casarnos, mi amor. ¿Cómo así? Claro que sí, no, mi vida. No, usted quiere mi dinero, usted la ama a ella. Quiero que se la arque. Mi amor, por favor, tú no me puedes hacer esto. ¿Cómo? ¿No les puedo hacer esto? Este es mi edificio. Esta es mi boda. Y este es tu querido esposo. Así quiero que se larguen ya. No, mi amorcito, de verdad. ¡Que te largues! Déjame hablar, mi amor. ¡Lárgate! Amor, tiene una excelente idea para quedarnos con todo el dinero de mi casa. Ya que el idiota de mi ex esposo no me dejó un solo centavo. A ver, cuéntame, ¿qué se te pasa ahora por la cabeza? Pues, yo te la presento, tú la enamoras y firmamos los documentos. ¿Y tú crees que ella sí vaya a acceder a, pues no sé, como a conocernos y a casarnos y todo eso? Por supuesto, estoy segura de eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está sola, es una tonta y lo mejor de todo es que es ciega. ¿Quién va a creer una ciega en un criterio? Ah, bueno, sí, por ese lado creo que la cosa puede ser más sencilla y nos podemos salir con la nuestra. Me parece una buena idea. Por supuesto, hagamos. Cuando el corazón de las personas está lleno de maldad y planean hacerle daño a alguien inocente, siempre van a recibir su merecido.